amigos, ¿cómo están? Bueno, un jueves más y este va a ser un gran programa. Aparte de que les mandamos muchísimos saludos a toda la gente que nos vea en todos los países, en todas las ciudades, nosotros solamente les mandamos mucho amor. Porque en este programa tenemos grandes invitados y quiero comenzar con algo que para mí es de mucho respeto, que es un festival que amo, adoro y es de las cosas como espirituales, que no importa el credo que tengas, no importa cuál sea tu religión, lo que practiques, este es un festival de amor, obviamente es con una divinidad, es con una deidad, y para eso está con nosotros Mitreya Das, para platicarnos e invitarnos a este gran festival que es el Ratha Yatra, que es el 20 y 21 de mayo. ¿Cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar con todos ustedes e invitar a este hermoso festival de nombre Ratha Yatra. Ratha Yatra es un festival que en la India se celebra hace más de 5.000 años en un lugar que se llama Jagannath Puri, y desde hace 15 años estamos celebrando ese hermoso festival en la Ciudad de México, la cual se inunda este día 20 y 21 del mes de mayo de un festival donde el principal propósito es, a través del amor, a través de la tolerancia, crear un vínculo con el Señor Supremo, como bien lo dijiste, Felipe, sin importar el nombre de la divinidad. Pero este festival, el regente de esta divinidad se llama Jagannath, y Jagannath significa el Señor del Universo. Jagannath, que, bueno, ¿puedes indicarnos dónde está el templo de Jagannath? Claro. El templo de Jagannath se encuentra en la ciudad de Jagannath Puri, esto es en Orissa, en la India. Y en México nuestro templo está en Gobernador Tiburcio Montiel número 45, Colonia San Miguel, Chapultepec. Y el festival, que es un desfile muy hermoso con tres carruajes muy coloridos, donde todos vamos a cantar mantras y se hace un desfile. Los vamos a esperar en la glorieta de la Palma de Reforma a las 9:45 de la mañana. No se lo pueden perder. Realmente vale la pena hacer un viajecito a este lugar. Y de ahí vamos a comenzar este hermoso desfile por las calles de Reforma para llegar al Parque México, donde se va a celebrar un reventón espiritual. Sí, porque sí es un reventón espiritual. Es un reventón espiritual de plena conciencia, donde los vamos a invitar a que degusten de alimento vegetariano. Este festival es totalmente gratuito. El único requisito es llegar con un buen espíritu o con mal espíritu, y les vamos a cambiar el espíritu también. Déjame comentarles que este festival y a este ser, a este maestro, a esta divinidad, para mí tiene un contacto muy especial, porque yo lo conocí hace varios años en una bendición que hacen el 12 de diciembre, y a mí me invitaron estaba en un programa de radio grabando unas cosas para Año Nuevo, y me invitaron a conocer, bueno, al festival, a la bendición, porque es una bendición que se hace, y dije, bueno, una bendición a nadie le hace mal. Y entonces la divinidad es una figura de cera que tiene, representa a alguien. Y estábamos en pleno festival y yo pensaba que era alguien que estaba ahí, sentado con una gran concentración, gran respiración. Y resulta ser, pero yo decía, ¿cómo le hace? O sea, estaba en flor de loto, en posición de concentración. Y yo decía, no respira, no esto, no el otro. Y no le podía quitar la mirada encima. Entonces de repente vi que hizo esto así de, como que respiró, dije, ay, no, ya, no lo molesto. Y entonces, después, yo no podía quitarle la mirada, porque decía, ni siquiera parpadea, y en automático hizo, ¿no? Y me hizo, y volteó un poco, y entonces ya después a uno de los, las personas que yo conozco de ahí, le dije, oye, porque lo cubrieron, y ya nos fuimos hacia la cena, todo el rollo, que es un buffet que hacen, y de repente yo veo que cubren, dije, no, pues si es el maestro tiene que salir por atrás, y luego dije, no baja. Entonces ya le pregunté a alguien, oye, y el señor que estaba ahí, ¿no va a bajar a cenar con nosotros? Yo lo quiero conocer. Me dice, ¿cuál? Digo, el que estaba ahí sentado y que cubrieron con las mantas y todo eso. Dice, ¿por qué, amigo? Digo, ¿por qué pasó esto, esto, esto? Dice, amigo, se te presentó la divinidad. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, porque es una figura de cera que representa a nuestro maestro. Y yo,
Oh, my goodness. Y desde ahí, muchos momentos especiales de mi vida, sin querer, he estado involucrado. Entonces, yo por eso voy a este festival. De hecho, les comento, el año pasado, uno de mis mejores amigos llegó un rato a vivir con nosotros porque estaba pasando por una época de depresión, ansiedad y situaciones así muy, muy graves. Y, pues ya estaba a punto de medicarse, de tomar las pastillas que le habían recetado. Vamos al festival y de repente alguien que conozco y que le mando muchos saludos a Oscar Bojorques, llega y nos da agua de las mil y un ríos sagrados. Sí, un frasquito, de unas gotitas. Y son sublinguales, te estás un rato, tienes que estar en silencio media hora, pensar en ti, todo el rollo. Regresamos al festival, porque fuimos a comer y regresamos. Y mi amigo empezó como a saltar, a brincar con los mantras y todo el rollo. Ya el otro día estaba, sin, de verdad, no me lo pondré, curado. Entonces espero que este año el cuyo vaya. Pero también está con nosotros Adrián, ya que esto es un bloque demasiado mágico, uno de los mejores ilusionistas de México. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues contento de regresar a Astel. Bueno, pues aquí estás tu casa cuando gustes. Y como es algo muy especial, vamos a juntar los mundos mágicos, por eso este bloque va a ser muy especial. Así que, mi querido Adrián, ¿qué te parece si a nuestro querido amigo le haces algo de lo tuyo para que también vea que todo es posible aquí? Él, para mí, es uno de los mejores ilusionistas que hay en México. Así que, pues, por favor, platica. Déjame ponerme un poco nervioso porque venía muy seguro. Y, pues, bueno, a ver, vamos a hacer algo con las cartas que curiosamente había una baraja aquí. No, no es cierto. Apareció. Vamos a hacerlo con tres cartas, ¿vale? Voy a seleccionarlas y... Ok, aquí están. Va a ser algo sumamente rápido. Y tenemos estas tres cartas, las cuales voy a mostrarte y me vas a decir qué cartas tenemos después de que te las enseñe, ¿vale? Tenemos un rey de trébol. Ajá, ahí se alcanza a ver. Sí, rey de trébol. Sí, ahí está. Está. Ok, lo ponemos abajo. La siguiente es un rey de trébol. Sí. Ok. Lo ponemos abajo. Y la tercera es un rey, pero de espadas. Ajá. Ahí está. Ahora... vamos a ponerlo abajo. Teníamos lo que es aquí lo que es el rey de trébol, el rey de espadas. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a voltear. Así. Sacamos una, dos. Y voy a necesitar que me digas cuáles son las cartas que teníamos, ¿no? Te había enseñado un rey de trébol, un rey de espadas y... otro rey de trébol, ¿no? Reyes de trébol. A ver, dime cuáles son. Rey de trébol, dos veces, y rey de espada. ¿Seguro? Sí. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Tenemos un 1, ¡wow! 2, 3, 2 de corazones. ¡Wow! Y no tenía más, ¿eh? Porque por eso digo, es que por eso yo soy su fan número uno, porque yo lo conocí así en la celebración justamente de aquí de Astel, en la fiesta, e hizo algo que está bien, pues, me impresionó tanto, que dije, no, sí, tiene que estar, ¿no? Platícanos acerca de cuáles son tus nuevos proyectos, qué más viene. Claro. Pues bueno, un poquito más de lo de la magia, ahorita vienen algunos proyectos que, de hecho, son con un canal llamado Centro Sur, en donde pues, se van a presentar cápsulas, bueno, no son cápsulas, es un programa donde se va a dar un poco de conocimiento de los lugares, de la magia y magia con famosos. O sea que vas a tener tu propio programa de televisión próximamente. Oye, felicidades. Y cuando lo tengas, pues ya vienes y nos platicas y todo el rollo, por favor. Sí, claro, ¿no? O sea, sí. Y pero tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver más de estos trucos maravillosos? Porque... excelente. Ya no sí, 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 sí. De hecho, los estoy checando las cartas. Sí, me pueden encontrar en Facebook como Nostra Mafia, así Nostra, espacio Mafia, así como aparece en pantalla. Mi Twitter es AdrianRDZ y pues bueno, en Instagram también me pueden encontrar como Adrián Rosto. Y ahí es donde subo yo algunas partes como mi otra faceta, ¿no? Porque soy licenciado en artes visuales y hago pintura, escultura, fotografía. Y ahí subo esa parte yo de... ¡Wow! De o sea, eres todo un estuche de monerías y aparte de magia. Así oye, es. Recuérdanos, 9:45 de la mañana, ¿hay que ir con algún tipo de vestimenta, en ayunas? ¿Qué clase? No. ¿Tú puedes ir como quieras? No, pueden ir como ustedes gusten. Esto es... no hay una formalidad...
que seguir. Simplemente hay que estar y con un buen espíritu. Y vuelvo a repetir, aún con un mal espíritu, con ganas de criticar, vayan y experimentenlo. Porque cuando el medicamento es apropiado, aunque no aceptemos el medicamento funciona. Y esta es la experiencia increíble de este hermoso Ratrayatra. Entonces los esperamos el día 20 y 21 de mayo, 9:45 en la Glorieta de la Palma de Reforma. Y el festival ya en sí está en el Parque México a partir de la 1 de la tarde del día 21 hasta las 9 de la noche. Y el día domingo 21 de las 12 del día hasta las 9 de la noche. Música, teatro, danza, prácticas de yoga, alimento vegetariano, una gran cantidad de elementos que ustedes pueden también conocer como artesanías, ropa. Ahí van a estar y todo es un evento 100% gratuito. Sí, pero yo les recomiendo muchísimo que lleguen a 9:45 de la mañana para que vivan toda esta caravana, porque hay una infinidad de actos, la gente va cantando, bailando, tienes la oportunidad de jalar la caravana de cualquiera de las deidades. Entonces tienes la oportunidad, porque mientras más llegues tú jalando la cuerda, colaborando, más bendiciones llegan a tu vida, se retribuye, y se los prometo que ha sido increíble. Miren, de verdad se me pone chinita la piel solo de recordar, porque ese día íbamos tres personas, pero era tanta la gente que yo le decía al maestro, solamente yo lo vi pasar, le dije, yo quiero estar contigo. Y una cuadra más adelante, les prometo, que no sé qué sucede, hay una curva, y de repente veo tres lugares justo cerquita de él para jalar su caravana, su carroza. Y entonces eso fue como increíble. Y aparte, tuvimos la fortuna que porque nos seleccionaron para después todo lo que es sagrado de él, pues llevarlo al escenario. Entonces fue una experiencia maravillosa que tienen que vivir, porque es algo que puede transformar tu manera de ver el amor, tu manera de percibir el mundo y sobre todo aprender de otras culturas, de otros credos, pero que están basados en el amor, porque todas las religiones correctamente deben estar basados en eso. No importa el nombre de la deidad, no importa el nombre de la religión, sino todo este día estar basado en la unión y el amor. ¿O no lo crees tú? Yo creo que sí, yo creo que voy a llevar a mi mamá porque ha estado un poco enferma. Hay que llevarle, sí. Nos vamos todos en caravanas. Es más, sí, todos claro. Los que quieran ir, pues escríbanme @ Felipe Ángeles TV y nos ponemos de acuerdo, nos vemos ahí en La Palma y nos vamos todos juntos en esta caravana. Las redes sociales del festival, ¿dónde encontramos la información? En Facebook creo que hay. En Facebook, Ratrayatra México, pueden ahí encontrar todos los detalles. Ratra es Ratthra, Yatra es Yatra, no, hasta sí, Yatra es, nada de hecho más. Ya está en la pantalla. Ah, ya está en la pantalla. Perdón, yo quise dar toda la información. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Mitraya. Y, amigo, yo te voy a retar a que te quedes para que sorprendas a Valentini y a Mireya, una invitada muy, muy guapa, a que lo sorprendas. Como debe de ser. Eso sí. Y tal vez tengas algo preparado para los televidentes. Sí, claro. Ok, entonces no se vayan, recuerden que estamos en Fuera de Señal, síganos en nuestras redes sociales, que es Fuera de Señal en Facebook, YouTube, y hasta Aztele.tv en nuestra casa, en todas las redes sociales. Así que vamos a un pequeño corte y regresamos.
Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. El tiempo se nos fue rapidísimo en estas pausas comerciales, pero bueno, estamos en una de las secciones que más me gusta, ya lo saben, que es la de Valentini Wine Style, donde el vino se combina con el estilo de vida. Sí, así que... Se encuentra. Se encuentra y se combina y todo el rollo. Al final siempre estamos cambiando el eslogan. Valentini, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí con... estaba viendo... ¿Cuál es tu nombre? Adrián. Adrián, pero la verdad como que... No sé... Me faltó. Te faltó. Me faltó. Y también le damos la bienvenida a Mireya. Mireya nos va a traer un tema increíble que también va a estar dentro del reto de magia de aquí, mi queridísimo Adrian. Entonces... Es otra magia. Ese programa va a ser mágico completamente. Así que ya saben que ahorita el Sol está en el signo de Tauro y Venus y Mercurio están en el signo de Géminis. Así que son los signos que están bien aspectados esta semana. Todos también. Pero chequen mis horóscopos que están en todas las redes sociales y en todas las páginas. TV Azteca, MBC Noticias, en tu teléfono, en Telcel. Ahí entra Chip, ahí está toda la información esotérica mía y también la revista Fernanda y Grupo Medios. Así que ahí está todos los datos y próximamente hay muchos más. No me pretexto. Perfecto, muy bien. Pues si quieren empezamos a hacer algo de magia. Por favor, yo. Ahora sí, estamos como un poco. Ahorita estamos tan atentos. Ahora sí. Yo ya sé yo dónde está el truco. Aquí no hay efecto de que ya me tomé la botella ni nada de eso. A ver, me vas a decir alto en donde tú quieras. Alto. Ok. Toma la carta, mírala y enséñala, por favor. ¿Quién habla? ¿Lista? Ok. Ponla en cualquier parte de la hora. Ahí está. ¿Sí? Y la metemos otra vez. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto y voy a sacar un plumón que tengo por acá. Ahí está. Ahora, voy a sacar una carta... Y me vas a decir si es tu carta o no es tu carta. Tu carta es la del 2 de diamante, ¿cierto? Sí, es mi carta. Ahí está, 2 de diamante. Ahora quiero que le pongas una carita feliz, tu firma, un tache, lo que tú quieras. Perfecto, ahí está, la cámara. Uh-huh. Bueno, todos voy a hacer lo siguiente. Muy atentos. Ajá, muy, muy atentos. Voy a poner el 2, lo voy a doblar y... Vas a poner esta carta entre tus dientes, así. Okay. Lo vas a masticar. Sí, perfecto. Qué sonrisa. Ahora, voy a sacar la carta siguiente, que es el rey de trébol. Ajá, ahí está. Y voy a ponerle al rey de trébol yo una N de mi página de Nuestra Mafia. Ahí está. Ahí está. Una N. Ajá. Por ahí se ve, por acá, por acá. Ahí está, perfecto. Ok. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerla y la voy a doblar. Ahora, quiero que pienses en tu carta. Ok. Va a ser un poquito incómodo. Ajá.
va a ser incómodo para ti, digo, porque nosotros nos vamos a cruzar un poco. Así voy a ser testigo de la magia. Ahora, vas a quedarte así. Cuando nos vayamos a acercar, vas a tratar de que la carta se meta a tu boca. Ajá, tu carta a tu boca. Ajá. Estás así y después... Okay. Okay. Ok, cuando nos vayamos acercando. Ok. Vamos. ¿Quieres abrir tu carta que tienes en la boca? A ver. Y enseñarle a la cámara. ¡Ay, ya! No, bueno. ¿Se tenían dudas? ¡Oh! ¿Tenías dudas? Wow. No, lo demás, lo demás. Yo no, yo no. Ahí está. ¿Eh? Muy bien. No nos tocamos, ¿eh? Para que no haya de qué. ¡Wow! Ay. Pero eso es una transferencia mágica, me imagino. Así es. Oye, pues está. Es wow. ¿Puedes hacer con dinero? También sí, a mi cuenta, les paso un número de cuenta para que hagan la transferencia. No va a ser una transferencia económica. Oye, Valentín, platícanos de qué hay este día. ¿Qué bueno, hay este especial? Día, como siempre, es muy especial porque además déjeme decirle que mi amigas llevamos 6 meses, 7 meses. Mire, ella, ¿cuándo viene? Ah, el próximo jueves. Ah, no, no puedo. La verdad, tiene unas agendas y ya por fin, coincidimos, ¿no? Y hablando de magias, yo lo quiero llevar nada más, nada menos que a mi ciudad, que es Florencia. Okay. ¿No? Donde hace algunos años, ¿verdad? Sí. Un par de años. Algunos años, ahí nacimos, ¿no? Entonces, en Valentino Weinstein, la última vez, hicimos un maridaje sobre lo que es el verano 82 y unos calcetines, entonces... En redes sociales, además, nuestro amigo César, que es el encargado, dice, hoy que quiere más, que quiere más. Bueno, entonces, hoy creamos otros maridajes. Normalmente los maridajes, cuando hablamos de maridaje, la combinación perfecta entre alimentos y vinos. Pero aquí, como somos, ¿qué? ¿Creativos? Creativos, ¿no? Originales y todo. Como pues somos creativos, imágenes. Pues el maridaje va a ser simplemente con una prenda de vestir. Todo esto naturalmente tiene que tener una conexión. Hoy el vino que voy a presentar es un Super Mini Tuscan. Super Mini Tuscan. Super Mini Tuscan, que además a nosotros los italianos no nos gusta complicarnos, porque claramente si agarramos la botella en ningún lado va a decir Super Mini Tuscan. Normalmente hablamos de Super Tuscan. El Super Tuscan nace hace algunos años atrás, en la combinación de Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon, pero un señor que se llama Marqués de Enchida de la Roqueta. Entonces, a partir de ahí, desarrollan varios tipos de vinos, se llaman Super Tuscan, porque son vinos como vino de autor, okay. Que antes realmente no existían. Barricas, en lugar de barrica grande, barrica chicas, entonces Super Tuscan, Super Vino y, por supuesto, Super Precios. Nace lo que son los Super Mini Tuscan, con la misma característica, pero... con una producción más grande y a su vez baja el precio. Los precios bajan. Okay. Esto además de ser un Super Mini Tuscan tiene un Super Precios. Por eso okay. Realmente lo traje, esto no llega ni a los 500 pesos, a los 500 pesos, ¿no? Entonces, Leonello Marchesi lo que hace es una combinación de uva que es Sangiovese, que es la uva autóctona que tenemos en la Toscana, la combina con Alicantes, la combina con Sirac, la combina con Merlot y la combina con Cabernet Sauvignon. ¡Wow! Esa combinación debe estar deliciosa. Es, la verdad, un vinazo para el precio que es. La barrica, en lugar de ser chiquita, son, nosotros, grandes. Son grandes, de 30 hectolitros. Nosotros en Italia le llamamos botti. Y nada más, nada menos, el vino descansa ahí 13 meses. Pero no es todo. Antes de salir al mercado, el vino todavía descansa en la botella en posición horizontal para que moje... como saben, supuestos nuestros televidentes, el corcho se agranda, entonces no permite entrar Lara, también es magias. 6 meses, entonces ya está listo. De hecho, este es 2011, el vino está espectacular en su plena forma, es más, todavía otros 2 o 3 años sin ningún tipo de problema.
Una persona, entre comillas, normal, su maridaje ideal sería una pasta, un borrisotto, algún queso típico de la región, algún pecorino de ovejas. Pero nosotros realmente no somos normales. Ok, no. Sí, no somos normales, menos en este programa. Entonces, viendo la botella, viendo lo que es la característica, que al final acabo es un vino robusto, con cuerpos, elegante, aterciopelados, y además tiene lo que es algo de clásicos, pero también tiene algo de extrovertido, que son los colores. Lo que me ocurre es un pañuelo. Pañuelos que hoy en día, en mi caso, es mi corbatas. De hecho, ayer intenté ponerme de nuevo la corbata y no pude. No pude. Ya. Que mi look, la corbata ya murió. No, será a lo mejor en algunas bodas. Ahí en sí. Algunas bodas. Depende. Una queremos, próxima que venga. El día nos queremos junio. algo muy, muy especial. Entonces, si realmente ustedes agarran... Ah, mira, parece, ¿no? Ustedes agarren ya lo que es el pañuelo. No, y piensen a todo lo que es la característica del vino. Aterciopelado, suaves, elegante, al mismo tiempo tienes sí, claro, algo de movimiento. Entonces, estos señores y señores, y señoritas, y señoras, ¿no? Niño, niño, todos, ¿no? Todo el mundo, es el maridaje de hoy. Y hablando de elegancia, pues yo creo que nuestra amiga Mirella... Te dice que sí, no. Me da miedo. No, tengo nada. Y hablando de elegancia, yo creo que para todos ustedes es Mirella, pero para mí es Mirella. Mirella. Ok, vamos con Mirella. Entonces, carísima Mirella, dos puntos, ¿no? Todo el mundo piensa que, pues sí, personal shopper, ¿no? Como se hablaba fuera del aire, personal shopper, que todo el mundo ya aconseja, que es muy fácil. No, ponte este, quítate. Oye, amiga mía, ¿cómo estás? Oye, ¿qué me pongo hoy, no? Yo creo que por ahí... Pero yo creo que tú estás, la verdad, que te conozco muy bien, en otro nivel. Gracias. ¿No? No, gracias. Y creo que sí es importante destacar eso. Muchas personas piensan que el estilo es algo que se tiene o que no se tiene, que es algo igual como un poco mágico, ¿no? ¿Se nace con el estilo o no? Y no. Aquí la buena noticia es que se puede trabajar en el estilo. Por ejemplo, copiamos, como tú dices, lo que vemos en las revistas, íconos del estilo, lo que nos gusta, lo podemos copiar y lo podemos adoptar a nosotros. Pero aquí es muy importante también que haya una congruencia, ¿no? Que esto que usamos, que nos ponemos, si trabajamos con un personal shopper, que está bien, no tiene nada de malo, hacen un trabajo espectacular, que vaya de acuerdo con nuestra personalidad, con nuestra esencia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí es muy importante trabajar con el estilo, porque ¿qué pensamos de la gente que tiene estilo, ¿no? De la gente que tiene estas personalidades apabullantes, que llaman la atención muchísimo. Que no. Tiene personalidad, ¿no? Que sí. Tiene su propio estilo, la mayoría dice eso. Exacto, pero ¿para qué le sirve? Para destacar, y bueno, normalmente cuando estás trabajando en lo que sea, y si destacas o si te vistas y te arreglas adecuadamente, pues tienes un campo más, opciones más abiertas para poder triunfar. Exactamente, ¿no? Es gente que le escuchan más en su trabajo, que tiene más oportunidades de que la suban de puesto, que liga más. Digo, ¿a quién no le gusta que le caigamos bien a la gente, ¿no? Claro, digo, estamos claro, de acuerdo. Te gusta llamar la atención cuando llegas a un lugar y que sepan en esa primera impresión que tienen de ti quién eres y lo que eres capaz de hacer. Claro. ¿Mm? Yo creo que lo que dices es muy importante. Además, todo depende de lo que haces en tu vida, ¿no? De tu profesión. Porque uno puede ser elegante. Exacto. En su estilo, ¿no? Exacto. Y puede ser también no elegante. Al final de cuentas, cuando se trabaja con imagen, siempre decimos, no hay imagen buena y no hay imagen mala. Todo depende de qué es lo que quieres lograr. ¿Cuáles son los mensajes que quieres mandar, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿cómo sería para alguien que está en el rango entre 20 y 30 años? ¿Cuál sería el consejo que les puedas dar? Porque ahorita está muy en boga. Pues no usar calcetines, ser un poco más descuidado, utilizar más lo casual, ¿no? Que usas un jeans, te pones una playera y un saco, y entonces en tu estilo hay unos que se ven increíble, hay otros que no, por favor. Entonces, ¿cómo definir y cómo poder utilizar ciertas prendas básicas para que puedas ayudarte? Vuelvo a lo mismo, depende mucho qué es lo que necesites, ¿no? Y en dónde trabajes.
Porque si tú trabajas en un mundo corporativo, en donde la vestimenta normalmente es formal, ¿no? Es muy ejecutiva, pues no puedes llegar con los jeans rotos y la camisa sucia. Bueno, la camisa sucia no la acepto. No, nunca, en ningún momento. Pero tiene mucho que ver con que conozcas tu industria. Que conozcas qué se espera de ti y también cuál es tu personalidad. Porque de nada sirve si nos disfrazamos. Si nos disfrazamos, no funciona nada. El estilo tiene que venir desde dentro. Desde dentro, sí, claro. Porque estuvo muy de moda y, por ejemplo, yo que fui a algunas oficinas y el rango era laboral, el rango era de abogados, contadores y demás, que eran lugares muy importantes que por eso pasaba, tuve que ir. La moda que estaba en ese momento entre los ejecutivos de alto rango era usar tu traje y todo el rollo y utilizar tenis. Para mí era lo peor que podía haber en el planeta. Yo estoy muy peleado con los tenis, a menos que tenga ese ejercicio, o sea, los Converse o algo así, que sean más como para usar en la calle, pero eran tenis deportivos de color gris con el traje gris o rojo con el traje negro. Eso sí fue estuvo muy en moda en varios corporativos. Yo así de, oh, por Dios, o sea, no, que nos maten, o sea, que algo pase. Sí, no, bueno, pero eso también se le puede conocer como, bueno, hay algo que es en tendencia y pasa muy rápido, ¿no? O el fast fashion, que se le llama, pues dura unos meses, no funciona, no se adecua a los estilos de vida y termina. Y termina, ¿no? Y yo creo que este estilo, justo lo que es el traje con tenis, que yo, por ejemplo, soy fan. Pero dependiendo a dónde vas, sobre todo yo creo que los tenis, es sobre todo el corte del traje. Definitivamente. Que te quede bien, que sea un traje slim. Entonces, hasta, a mí personalmente, de repente en el restaurante, ¡ay, qué elegante! Si al final acabo, sí tienes tenis. Pero este es lo que dices tú, ¿no? Dependiendo a dónde... Pero estos eran tenis de correr, eran tenis del gimnasio, eran los tenis de neopreno y yo le pondría, si te pones unos tenis... Le pondría como el pueblito que hay aquí que se llama Nacotlán. Eso no va de acuerdo. Perdón, que pero, ya llegó nuestro productor. Pero también creo que algo que es muy importante mencionar y destacar aquí es que el estilo no se trata nada más de lo que traemos puesto. Sino también de adentro, ¿no? No es eso. Hay cuatro elementos esenciales que crean nuestro estilo. El primero, naturalmente, es la apariencia. Te voy a pedir nada más dos, porque vamos a ir a un corte para que regresando, nos impresiones con nosotros dos. Así, el primero es la apariencia. El primero es la apariencia. Naturalmente, cómo nos vestimos, ¿no? Cómo vamos vestidos al evento que tengamos y nuestro cuidado personal. Como dice mi mamá, la belleza empieza por la limpieza. Yo más que la belleza digo, el ser atractivo, todo empieza por el cuidado personal, ¿no? Y el segundo elemento es el lenguaje corporal. Nuestra postura, cómo nos sentamos, cómo saludamos a la gente. Esos son dos de los primeros elementos que conforman el estilo. ¡Wow! Pues eso está muy interesante. Recuérdanos tus redes sociales, mi querido Adrián. Sí, claro. Es Nuestra Mafia en Facebook. En Twitter soy Adrián RDZ. Y en Instagram soy Adrián Rosto. Así. Rosto. De Rodríguez Torres. Ah, de Rosto. Bueno, pues no se vayan, recuerden seguirnos en las redes sociales y no se les olvide que tenemos dos grandes eventos. El próximo tour insólito, que va a estar increíblemente maravilloso, y el 3 de junio, no, es el 20, es el 20 y tantos de junio, ¿3 de junio? 3 de junio, sí. El 3 de junio va a estar con nosotros un gran talento, viene directamente de España para estar con una sesión con muy pocas personas, así que si quieren tener más información de estos eventos, recuerden que vuelan los lugares y ahorita está en un precio de promoción por ser de Fuera de Señal, así que entren a agentesdenegro.com.mx y vamos un cortecito y regresamos.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso, amigos, y vamos a seguir con este tema súper interesante y creo que a todos nos puede ayudar, que es el estilo. Entonces, nos quedamos con los dos puntos, que el primero era que la belleza se basa en la limpieza, que eso estaba como padre. Pues sí, es que si no eres pulcro, si traes mugre en las uñas, si no te... tu olor corporal no es agradable, bla, 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 o sea... Se te puede poner lo que sea, ¿verdad? Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, es fundamental. Sí, esas dos cosas, ¿no? El primer elemento que comentábamos, que es la apariencia, que sí, cómo te vistes dependiendo la ocasión y tu cuidado y arreglo personal. El segundo elemento, que es el lenguaje corporal, porque alguien que va caminando por la calle encorvado o que está todo... pues no proyecta nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el lenguaje corporal. El tercer elemento es el comportamiento, porque también tiene mucho que ver cómo tratamos a la gente, ¿no? Cómo los saludamos, claro. ¿Qué gestos tenemos con la gente con la que convivimos día a día? Temas de etiqueta también, por ejemplo, que a mí aquí Marco sabe, es especialista, ¿no? En eso de temas de etiqueta, desde cómo una persona toma una copa a la hora que está degustando un vino, eso dice mucho también de nuestro estilo y de nuestra personalidad. Yo creo que esto, lo que toca es muy importante, porque además, por ejemplo, pensando en las grandes estrellas de Hollywood, antes era cigarrillos y whisky. Hoy en día ya no es cigarrillo, ya no es vino. Pero la cosa que no entiendo es cómo nadie le dice, por favor, de agarrar las copas de la parte de abajo. Entonces, es como una fijación. Digo, ¿cómo con tanto dinero, con tanto presupuesto, nadie le dice, por favor, agarra las copas, ¿no? Y esto es, como dices tú, es muy importante porque al final acabo, los mejores tratos, cuando quiere conquistar a alguien, sea en el mundo laboral, en el mundo amoroso, ¿a dónde lo lleva? A un restaurante. Y hoy la primera conversación es, oye, ¿probaste este vino? Hoy probé el otro día un vino que no sé qué. Oye, fíjate tú que hice una pasta, porque ahorita todo el mundo es chef, ¿no? Yo creo que todos los programas que ve, todo el mundo es chef. Que yo no conocía al de este, de Saté. Él es un chef que está en Dubái. Y se hizo muy famoso en redes sociales y demás. No recuerdo su nombre porque prepara los platillos y hizo muchos videos para Instagram y demás redes sociales. Y hay muchos videos en broma porque toma la sal para el final y la bota en el brazo y eso es lo que cae.
en la comida, ¿no? Así es como el salto. Entonces, yo no lo conocía hasta que vi todos los videos que hay que se embarran y todo el rollo, porque es el salte, pero es aquí y esto cae. Ese es su toque definitivo, que es lo que lo lanzó a la fama, ¿no? Ahí podemos hablar de un estilo que no era tan correcto, pero de todas maneras le resultó, porque al final la gente hasta burla le hace, pero lo quisieron. Además, es un estilo que va con él. Eso, ¿no? Hablando de estilo, con el mensaje que quieren. Veniendo por acá, hay un italiano bastante famoso, la verdad, yo creo que a nivel ya mundial, casi ya a nivel de nosotros, no, todavía no, pero bueno, Gianluca Vacchi, que tiene realmente un estilo que es el señor todo, que tiene 49 años, forma física impresionantes, muchísimo dinero, Rolls Royce, avión privado, todo tatuaje, todo. Pero como se dice con Mirelio, al final eso es su estilo. Él vive el estilo, entonces no se ve... disfrazado. Exacto, se ve, a él se ve bien. Se le ve natural, ¿no? Que yo creo que el estilo de cada uno de nosotros, o sea, me imagino que debe haber ciertas reglas, pero el estilo de cada uno de nosotros tiene que nacer, como lo decías, y yo creo que tendría que ver que supieras hacia qué colores y tonos te corresponden, ¿no? Esa colorimetría que tienes que saber si eres de colores fríos o cálidos, porque, por ejemplo, a mí en mi caso el color verde no me va. O sea, por más que esté padrísimo el verde, que la camisa, la playera, sí, los calcetines, lo que sea, me lo pongo y nos matamos ambos. O sea, sí, no depende hay, qué verde, no, también depende, o sea, en verde pues tenemos... El que, sí. Yo creo que hasta el verde esmeralda no me siento ni siquiera a gusto viéndome con ese color, entonces es uno de los que no utilizo, claro, ¿no? Pero los amarillos, rosas, naranjas y demás, unos colores más vivos, más de claro, fuego, más cálidos, me van, pero cuando claro, uso algunos colores crudos, sí, entre los cremas, blancos y demás, también la gente le dice, se te ven bien, vístete así, y dices, sí, pero a mí no me gusta, pero bueno, ¿no? Entonces creo que tienes que ir descubriendo poco a poco cuáles son tus colores que sí... ¿Qué te va? ¿Qué tipo de zapato? ¿Qué estilo tienes que descubrir, según yo, ¿no? Sí, es muy interesante. Y volviendo a lo que comentábamos en el bloque anterior, la gente con estilo no nace con estilo. Son habilidades que van desarrollando, ¿no? Para algunas personas esto lo desarrollan de forma empírica. Para las personas a las que les cuesta más trabajo, bueno, siempre pueden confiar en un consultor de imagen que los puede ayudar. Claro. Porque empezamos a evaluar cómo es su personalidad, cuáles son sus objetivos, qué quiere lograr, y también podemos detectar temas de lenguaje corporal que pueden manejar, cómo hablan, ¿no? Cómo dicen las cosas, en qué tono, tiene todo que ver, y eso es también, por ejemplo, es el cuarto elemento del estilo, del que estilo, era lo que comentábamos, que es la comunicación. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Y también lo que ponemos en nuestras redes sociales y lo que no ponemos. Claro. No, porque eso también, al final de cuentas, forma parte de nuestra imagen y de nuestra marca personal o personal branding, ¿no? Entonces yo también los invito a que si quieren desarrollar estas habilidades, si quieren perfeccionar sus habilidades, su estilo, se acerquen a un consultor de imagen, ¿no? Porque los puede ayudar mucho y, como les digo, se trabaja desde dentro, no es un disfraz, no es la misma regla para todos. Y yo creo que hay un lenguaje equivocado, un mensaje equivocado, que consideramos que es un servicio caro o de lujo y que no requerimos. Pero si lo piensas para ti, o sea, si lo pensamos como un negocio, es una inversión que te va a dar frutos a largo plazo o a mediano plazo, de por decir casi inmediato, ¿no? Si lo pones en práctica y cambias, modificas, creo que puede ser. Pero no siento que sea algo excesivo, simplemente es una inversión en ti mismo que al final te va a dar rendimientos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya. Para ligar, para conseguir trabajo, para lo que vida día a día, ¿no? Y sí, y al final de cuentas nos hace sentir más seguros y sabemos que estamos apropiados, que nos conducimos de forma correcta, pues normalmente nos sentimos más seguros y todo fluye más, ¿no? ¿Tus targets de clientes, tienes un target especial o realmente sí puedes conquistar a todos? No, mira, he trabajado con personas a manera individual, ¿no? Amas de casa, por ejemplo, también les ayudo cuando acaban de tener un hijo y que el cuerpo les cambió, les ayudo a manejar esto. O que alguien me dice, oye, Mireya, pues a mí la verdad no me enseñaron a utilizar los cubiertos, ¿no? Yo llego a un restaurante elegante y me ponen 10 cubiertos y no tengo ni idea cuál tengo que tomar, ¿no? O sea, cada quien tiene sus necesidades específicas. Pero como bien lo mencionas, sí trabajo de esta manera. Yo principalmente trabajo con figuras públicas del ámbito político y del ámbito corporativo también.
Trabajo con muchos equipos, equipos de ventas, por ejemplo, que los ayuda a generar más conexión con sus clientes. Sí, ¿no? Pero no estoy cerrada, confianza, ¿no? Entrar en confianza, sí, con el sí, cliente. La idea es trabajar con alguien que tenga las ganas y que esté dispuesto a cambiar ciertos patrones, ¿no? Y hacer más ellos y estar más seguros. Sí, oigan, así el comentario es, si te vas a esta cena elegantísima, el restaurante elegantísimo, de afuera hacia adentro, afuera ese hacia es el truco, es, así los primeros, así vas, ¿no? Y ya, oye, o sea, llegas al mar, igual las cucharas. Se me ocurre una pregunta justo que fuera del aire, ya recibimos por fin la invitación de un gran evento que vamos, entonces abajo decía... Código de vestimenta. Código formal, de vestimentas. Formal. Yo creo que era, digo, esto será otro tema, sí. Con mucho gusto te vamos a invitar otro día, pero... Yo creo que de un lado, quien manda tampoco está muy preparado, y quien la recibes menos, porque de repente hay cosas que dicen no. Pero en este caso es mejor no llegar o pasarse. O sea, si ir mejor vestido o en un nivel inferior. Ajá. Yo opino que siempre es mejor llegar mejor vestido de lo que se espera, pero también tiene mucho que ver qué mensaje quieres mandar. Si es un evento social, pues bueno, te quieres ver bien, ¿no? Te claro. quieres ver elegante. Pero también si vas a un evento, por ejemplo, en el campo, pues no vas a llegar de tacón de aguja, o en el caso de hombres, con el zapato bostoniano perfectamente bien boleado, ¿no? O sea, todo depende qué es lo que necesitas. Pero en esto de los códigos de vestimenta, y lo comentábamos, sí. la gente que prepara las invitaciones muchas veces... no sabes exactamente inventa qué tendencias, inventa son tendencias. Las llamadas que yo recibo más de, oye, me llegó una invitación, el código de vestimenta es boho tropical, chic, no, hippie. Pero que lo comentaste, hippie, chic, tropical. Me dice, ¿qué significa eso, no? Entonces, con muchísimo gusto, es algo que podemos comentar otro día, Otro tema, porque, sí. Por ejemplo... yo que mandé esa invitación de lo que decía formal, sí me han sí. hablado, entonces, ¿es smoking? No. Trajecito, o sea, corbatita, exacto. onda chida, bonita, sí. Urban sí. style. Urban style es más bien así, ¿no? Sin tanta formalidad. Sí, pero urban style va desde un poco como el street style, porque puede ser tenis también, jeans, una camisa, pero siempre la camisa, por favor, bien planchada. Bien planchada, bien lavada, bien limpia. Limpia, bien sin planchada. Sin manchas, por eso ya venden desodorantes invisibles de muchas marcas, ¿no? Pero que es que había desodorantes que te manchaban. Sí, claro. Esos no manchan la ropa, se los prometo, ¿no? Es increíble, ¿no? Y si no, piedra de alumbre, la mojan, se la ponen, y eso es uno de los mejores desodorantes y el más barato. Sí. Lo vendían como la piedra mágica, pero bueno. Tus redes sociales, Mireya, ya están por ahí. Mis redes sociales. En Facebook estoy como Mireya MB, imagen estratégica. En LinkedIn como Mireya Marroquín Vitar. Y también les dejo mi correo electrónico por cualquier duda que tengan. Es dirección@mireyamb.com. dirección@mireyamb.com. Perfectísimo, Valentini. Nos vamos a ver en ¿dónde? ¿En Pandivaco? ¿Julio Verne 87 pues, o no? Yo creo que sí. Hoy fíjate tú, me invitaron ahí. Vamos a tener un evento se llama Venturex, donde previamente van a ver, aparte de Pandivaco, unos tres Ferraris afuera. Entonces, sí es en serio, no es broma. Entonces, ahí vamos a estar. Bueno, pues ahí nos vemos en este mundo. En este mundo, tus redes sociales. Pues, como saben, mi Facebook ya creo que ya llegó al límite, pero gracias a César tenemos una página que funciona de maravilla, que es Marco Valentini, hashtag Valentino Einstein. Valentini. Ahí todos. Próximamente. Próximamente, pues, un programa, porque ustedes justamente lo pidieron, dedicado a todo esto, a lo que es moda, música, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, entonces tendremos muchos invitados. Y además voy a tener al lado, pero esto se lo digo a la pasión. Bueno, nos despedimos, muchísimas gracias. Les mandamos un besote. Adiós. Chao. Hasta la próxima.